Santa Sede. No discutan delante de los niños, pide el Papa a padres de familia. En una audiencia que mantuvo este jueves 21 de diciembre con los empleados de la Santa Sede para felicitarles la Navidad, el Santo Padre hizo una serie de reflexiones sobre la familia. Entre los consejos que dio a los padres destacó: «Nunca discutan delante de los niños, nunca». Francisco mostró su preocupación por las crisis matrimoniales que afectan a algunas familias. «Voy a ser sincero. Cuando me entero de que una familia vuestra está en crisis, de que hay niños que se angustian porque los padres discuten, sufro. Por eso les pido que se dejen ayudar», manifestó el Papa. «Por favor, salven vuestras familias. Sé que no es fácil, que hay problemas de personalidad, problemas psicológicos. Hay muchos problemas en un matrimonio, pero tratad de buscar ayuda a tiempo. Custodien la familia». El pontífice animó a las familias de los trabajadores del Vaticano a acudir a los capellanes cuando tienen problemas. «Para custodiar vuestra familia podéis acudir a los capellanes, a quienes podéis pedir ayuda». Además recordó que Dios ha creado la familia. «El matrimonio es imagen de Dios, hombre y mujer, fecundos. Multiplíquense, tengan hijos, vayan adelante». «Me he quedado muy contento hoy cuando he visto a tantos niños aquí, a tantas familias. Por favor, custodien a la familia», reiteró el Papa.